Basado en lo que el contador Vera ha expuesto recién, el pedido de 1.300 pesos, nosotros queremos acotar que eso implica un básico de 15 metros cúbicos en esta tarifa básica, mientras que en otras localidades, excepto la cooperativa de San Carlos Sur, las demás cooperativas tienen mucho menos de básico para empezar a ver el excedente correspondiente. Pilar, un ejemplo de ello, tiene 5 metros cúbicos. San Jerónimo tiene 10 metros cúbicos. A partir de ahí ya empiezan a cobrar con distintas tarifas, segmentados, pero ya empiezan a cobrar excedentes. Tengo acá lo que me ha pasado la gente de Pilar, y Pilar hoy está con 5, como dije, 5 metros cúbicos y tiene un valor de 1.690 pesos. Después tenemos, si es otra madre, Recreo, por ejemplo, también con 10 metros cúbicos está en los 1.100 pesos, para que tenga una idea. Hessler, está aproximadamente en los 1.200, no llegan, y son 5 metros cúbicos también. Y la cooperativa de San Carlos Sur, que tiene la única, que tiene los mismos metros cúbicos que nosotros básicos, está aprobado para este mes que viene, este mes en curso, una tarifa de 1.750 pesos. Con lo que queremos, no es, es una información más que le estamos dando, un cuadro comparativo de cómo se están manejando las distintas cooperativas vecinas de la nuestra.